El gobierno nacional anuncia mayores acciones para la atención de emergencias en Nariño por el cierre de la vía Panamericana. Desde la Asamblea del Departamento de Nariño reclama mayor atención del gobierno nacional ante la crisis económica y social. Los vendedores de productos básicos de la canasta familiar e insumos prioritarios aseguran que existe especulación de precios. Capturado un hombre acusado de varios delitos sexuales en el municipio de Boisaco. Las autoridades de Nariño programan un gran mercado campesino para el próximo 11 de febrero en Pasto. En más de un 30% aumentan los precios de los insumos básicos para el agro ante el cierre de la vía Panamericana. La imagen del día. La Armada Nacional recuperó varias tortugas en el Pacífico de Nariño y se las entregó a Corpo Nariño. Entre tanto, en Cali, las autoridades ambientales recuperan varias especies protegidas del Pacífico colombiano que iban a ser comercializadas en otras regiones del país. Las autoridades de la salud hacen un llamado a donar sangre, uno de los elementos más escasos por estos días en Nariño. La Superintendencia de Subsidio Familiar entregó detalles del proceso de intervención de Confamiliar de Nariño. La Unidad para la Gestión de Riesgo gestiona recursos de manera conjunta con los Ministerios de Transporte y Agricultura para atender crisis en el departamento. Fuerte golpe a la minería ilegal del Pacífico de Nariño. 16 minas ilegales fueron intervenidas.